levanta vuelo. Pero Aerolíneas no levanta vuelo, a pesar del optimismo que manifestaban los españoles y el gobierno argentino cuando hace 10 años se privatizaba la empresa. Aerolíneas Argentinas, Sociedad Anónima, está en una excelente posición para empezar a figurar como una de las primeras aerolíneas de este continente y del mundo. La Aerolíneas Argentina que hoy opera Iberia es una empresa mucho mejor manejada, sin duda, que como había sido manejada Aerolíneas Argentina durante todo el periodo en que estuvo en manos del Estado. Pero paradójicamente, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, que hoy trata de destrabar el conflicto en España, pedía a los españoles, cuando era titular de la cartera económica de Carlos Menem, lo mismo que está solicitando hoy en Madrid. Cualquier aporte de capital genuino que venga acompañado de esfuerzos también de los operadores para ir solucionando los problemas de administración y de operación de la empresa, va a ser positivo para la empresa. Nosotros lamentamos que Aerolíneas Argentinas no haya logrado todavía rentabilidad. Estamos dispuestos a ayudar para que, manteniendo su carácter de empresa privada, es decir, que los que pongan el capital sean Iberia, INI, otros inversores españoles u otros inversores argentinos, lo pongan no para perder, sino para ganar. Los gremios en conflicto aseguran que la solución es política y no laboral, aunque Cavallo pensaba igual en el 94 que hoy, cuando se viven horas decisivas para el futuro de Aerolíneas. En definitiva es un tema empresario y no un tema político. Lo que hay que esperar ahora es que Domingo Felipe Cavallo sea coherente con su pensamiento histórico y recuerde en estas horas cruciales para Aerolíneas Argentinas lo que decía en 1992. El Estado argentino vigila el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las empresas que han sido adquirentes de empresas públicas y va a utilizar los mecanismos que están a su alcance para hacer que las obligaciones se cumplan. Ingresaron alrededor de 150 personas, directamente se metieron en la oficina de uno de los gerentes, coparon esa oficina, empezaron a cantar, se sentaron arriba del escritorio del gerente y empezaron a revisar cada uno de los lugares que tiene esa oficina. Se metieron en distintos cuartos. Esta es la oficina de uno de los gerentes de la CEPI, que como ven está toda ordenadita. Y allí toman posición los trabajadores. Ellos insisten que este es su lugar, que le corresponde a ellos. Se han encontrado también con videocassettes, con grabaciones de las distintas marchas que ha hecho el personal aeronáutico. Y esto ha indignado también un poco más a los trabajadores, porque entienden que los han estado siguiendo, que han estado escuchando cada una de las cosas que ellos venían diciendo en las distintas marchas. Resistieron en forma pacífica la sospecha de una muerte anunciada. Sabían ellos que sin la firma de los 7 gremios, accediendo a rebajas salariales y a cambios en las condiciones laborales, Aerolíneas volaba hacia la quiebra. En España fracasaron las negociaciones. Los empleados también tomaron las oficinas de ventas e informes de Perú y Rivadavia. Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos.
ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordaran, si yo me alejara de lo verdadero. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Está en la vida y... Bueno, no es nuestra compañía, es Aerolíneas y es Argentina. Lo que más se tiene que entender es eso, es Argentina. Lo que se está viniendo abajo es Argentina. Susana, toda una vida en Aerolíneas Argentinas aguarda con sus compañeros en la sede comercial de Perú 2 que se defina el futuro de la empresa. Está llena de angustia e incertidumbre. No sé, hay pocas esperanzas. En el aeroparque, donde el campamento cumplió 21 días, sus compañeros también aguardan la suerte de la empresa, que se está jugando a miles de kilómetros, allá en España. Bronca, mucha bronca. ¿Gente defraudada? Y sí, en este momento sí, porque vemos que el gobierno está como mirando para otro lado. En Ezeiza, otros trabajadores despliegan una inmensa bandera argentina, perturban los vuelos de Iberia, pero recogen increíblemente la adhesión de los pasajeros, que confirma que Aerolíneas es un sentimiento. Alguien está defendiendo que no recibió el salario y que no le cierran la puerta de trabajo, o sea que bueno. ¿Se solidariza? Sí, absolutamente. ¿No esperaba viajar en estas condiciones? La verdad que no, pero creo que en el fondo tienen razón con el planteo que están haciendo. Las horas pasan, las noticias no son alentadoras, pero no alcanzan a doblegar a Susana y sus compañeros. Son muchos días, mucho desgaste, muchos años. Es duro, pero vamos a estar hasta el final. Algunos ocupan la sede administrativa de Bullar y Lavalle. Parodian la conducción española que repudian. A ver, usted, sueñan, por un momento, que la bandera y los intereses argentinos vuelven a comandar Aerolíneas. En Perú 2, Susana y sus compañeros se dejan llevar por un instante por la alegría para no desfallecer. Pero la realidad cae sobre ellos como un mazazo. Es muy difícil poder hacer un análisis concienzudo cuando sabemos, compañeros, que se está cerrando la empresa. Esta es la mala noticia que tenemos que dar. Y obviamente que todos los proveedores que tiene Aerolíneas Argentinas, al saber que no hay nadie que banque o que tenga la espalda suficiente para bancar los posibles pagos de combustible, de catering, de repuesto, de todo lo que hace necesario para volar, podría entrar en cesación de pago a partir de hoy, a partir de mañana. El mundo se les vino encima. La angustia doblega el corazón de una empleada de 55 años. Que deben llevar con un preinfarto al Ramos Mejía. De la tristeza se pasa a la indignación. Puede quebrar, no puede, Aerolíneas es Argentina. ¿Cuántas familias van a dejar en la calle? Aunque el gobierno anterior la vació, aunque el gobierno anterior tiene la culpa junto con los españoles que la vaciaron, este gobierno se tiene que hacer cargo de Aerolíneas Argentinas. Este gobierno tiene que hacerse cargo de todos nosotros, todas nuestras familias. No nos pueden dejar en la calle, no pueden, no nos pueden dejar en la calle. Entre la voracidad de los empresarios españoles y la falta de idoneidad y patriotismo de los gobernantes argentinos, la Aerolíneas Argentinas se está muriendo. Pobre Aerolíneas, pobre Argentina. Qué lástima, ¿no? Una empresa como Aerolíneas que termine así, qué lástima.
Somos primicia de Crónica Televisión. Pilotos toman pista en Aeroparque. Policía aeronáutica reprime a la prensa. Aeroparque está cerrado. Ingresar a la pista con banderas argentinas para cortar el paso del tránsito de los aviones. Están enfrentando con oficiales de policía aeronáutica. Policía aeronáutica entonces intenta impedir el paso de los pilotos, impidiendo entonces el ingreso de los pilotos que ingresan al sector restringido de la pista para evitar. No nos vamos a ir de acá hasta que liberen a todos los compañeros que han sido puestos presos. Hoy siento el amparo que necesita mi pueblo. Ríen los potentados que acrecientan sus finanzas. Recuerdo a mi abuelo muriendo como un obrero. Le cambiaron el collar, pero le enchufaron el mismo perro. Vuelan las esperanzas para los herederos al ver cortarse las rutas y al ver sus árboles sin frutas. Creo que mi país es para todos los argentinos y no para unos miles que se llenan sus bolsillos. El suelo está embargado mientras pagamos deudas. No somos propietarios, mas sí somos expropiados. Familias se desarman por conseguir el sustento. Cruzan el hemisferio nuestros hijos y nuestros nietos. De lucha es seguir defendiendo la empresa, seguir defendiendo el orgullo de esta empresa que ha, como ha dicho el compañero Siri, ha marcado una trayectoria en el sentido aerocomercial del país. Nos han sacado la dignidad de nuestro trabajo, nos han querido, esto no es una privatización como lo he dicho, esto es una privación ilegítima de nuestro sentir de trabajar para un país, para una empresa orgullosa, para un servicio. Esa es nuestra convicción. Queremos prestarle el servicio a esta comunidad, a esta grandiosa comunidad que nos ha tenido
que no ha visto nacer y que no ha visto crecer. Para eso estamos al servicio de la gente. Y queremos que el gobierno apoye, como ha apoyado la ministra hasta ahora, en todo sentido, todo rincón, todo administrativo que tenga responsabilidad en todo esto, que salga a ponerse de pie como se ha puesto de pie la gente de las líneas argentinas, a defender este patrimonio, a defender este orgullo, a defender que la bandera argentina siga volando en todos los rincones de la tierra, como ha sido hasta ahora. ¡Vamos! ¡Bravo! Reiteramos, todos los vuelos van a Ezeiza. De Aeroparque no puede salir ningún avión. 800 trabajadores rodean avión que salía a Bahía Blanca. No aterrizó en Ezeiza, se dirigió a Montevideo. ¿Era eso parte de lo que ustedes querían conseguir? Creo que fue el gran triunfo del día de la fecha. Nosotros hace seis días que estamos en Ezeiza generando delante de los mostradores de Iberia condiciones no propicias para que los pasajeros puedan embarcar tranquilamente, alertándole que en cualquier momento se quedaban en tierra porque el vuelo no iba a salir. De hecho, en los últimos tres vuelos de Iberia han tenido demoras de más de una hora y media. Y hoy la actitud de tener que haber cancelado ese vuelo y desde Madrid, desde Montevideo, hacerlo regresar a Madrid sin pasar por Buenos Aires, para nosotros es todo un triunfo, mucho más cuando esos pasajeros pasaron a ser integrantes del pasaje del vuelo de Aerolíneas Argentinas por un endoso que tuvo que hacer Iberia a nuestra compañía. Y eso creo que fue el gran triunfo del día de la fecha, al margen de esta expresión más que multitudinaria en la pista o el hecho simbólico de haber ocupado el noveno piso de Paseo Colón, de Bouchard. ¿Todo se define en 48 horas? Creo que sí, y esperemos que se defina de la mejor manera. No, hoy es el cumpleaños de mi hijo, y estoy acá. Se hace difícil porque no le puedo llevar un regalo, una torta, una cosa de esa. ¿Pudiste estar con él? ¿Fuiste hasta tu casa? No, lo llamé por teléfono a la mañana,
porque estoy desde ayer acá, y bueno, voy a tratar de ir a la tarde, pero 6, 7 de la tarde, no sé qué va a pasar acá. Tengo que saber qué respuesta tenemos y después voy a ir a festejar un rato con mi hijo. Lo ha tomado bien, pero obviamente un chico de 10 años que no pueda festejar su cumpleaños, no sé hasta qué punto lo puede tomar bien. Me puede decir bien para que yo esté bien, pero sabemos que en el fondo no es así, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que gustaría decirle a tu hijo desde acá, desde el aeroparque, en un día tan especial? Me gustaría poder regalarle un futuro mejor, que cuando él sea grande no tenga que pasar esto que estamos pasando. Y un beso grande. Manifestando frente a las oficinas del Collins Center, ubicado en la calle Cochabamba y Saavedra, en el barrio porteño de San Cristóbal, integrante del gremio del personal aeronáutico, manifiestan frente a estas oficinas en contra de la política que se aplica en España y que está llevando a la quiebra de Aerolíneas Argentinas y Austral. Esta era la única base de Aerolíneas que todavía no había realizado alguna actividad importante. Los compañeros querían participar de alguna manera. Frente al local, este es un edificio de Telefónica. Frente al edificio de Aerolíneas hay un comercio que es del señor Abdo Menem, que fue el director del Estado durante el menemismo, primo del expresidente, y responsable en parte del vaciamiento de Aerolíneas porque votó afirmativamente toda la transferencia de activos de Aerolíneas hacia Iberia, la venta de los edificios, la eliminación de rutas, fueron votadas por él en nombre del Estado argentino, favoreciendo los intereses del Estado español. Y a partir de la semana que viene va a venir boicot con todas las empresas españolas de parte de APA y de todas las organizaciones que se quieran sumar. Fue otro día de tensión en el aeropuerto de Ezeiza. Los trabajadores de Aerolíneas Argentinas siguieron adelante con el plan de demorar cada vuelo de Iberia. Sin embargo, esta mañana se encontraron con la orden del juez federal Patricio Santamarina, quien instruyó a la policía aeronáutica para garantizar el preembarque del vuelo que debía salir a las 2:15 de la tarde. Por tal motivo, la seguridad alrededor de los mostradores se duplicó y los incidentes no tardaron en llegar. Finalmente el preembarque se hizo de manera muy lenta. Unos 50 pasajeros fueron derivados a los vuelos de Aerolíneas Argentinas y de Iberia de esta noche. A las 4:15 de la tarde, es decir, con 2 horas de retraso, el vuelo 6840 de Iberia partió rumbo a Madrid. Reiteramos, están todos los vuelos de Ezeiza demorados por conflicto con Intercargo. Imágenes ya.
Se acerca finalmente esta columna luego de un par de horas que se estaba aguardando. Es la gente de Intercargo, el personal que también está representado por el sindicato de APA. Aquí los trabajadores han decidido unirse a la gente de Aerolíneas Argentinas, ya que el decreto 698 de regulación que ha emitido, que ha sido firmado también por Patricia Bullrich, el ministro de Trabajo, ha alertado a estos trabajadores de un posible cese de actividades o bien muchos despidos por parte de estos empleados. Vamos a dialogar con uno de los representantes. Finalmente llegó la columna. Sí, llegó la columna y bueno, esta es una parte de la medida. Hasta que no deroguen el decreto, nosotros vamos a seguir insistiendo con las medidas. Seguramente ahora con el turno que entra a la tarde vamos a hacer una asamblea. Los vuelos se van a empezar a demorar. Todos los vuelos internacionales. Así que bueno, que calculamos que a partir de las 19 o 20 se va a paralizar totalmente la actividad en el aeropuerto, ¿no? Por las medidas. La palabra es entonces Héctor Borrás, dirigente gremial perteneciente a la empresa Intercargo de Servicios Aeroportuarios, quienes ahora se han plegado a la protesta de los empleados de Aerolíneas Argentinas debido a la situación por la que están atravesando. Sí, nosotros estamos pidiendo la derogación del decreto 698 que rompe el monopolio de la rampa. En la medida que el gobierno no tome medida de derogar este decreto, nosotros estamos en movilización y alerta permanente, haciendo asamblea, demorando todo lo que son vuelos internacionales de las compañías extranjeras. Somos solidarios con los compañeros de Aerolínea. Y hasta que no se derogue el decreto, nosotros vamos a seguir demorando los vuelos internacionales de todas las compañías extranjeras. Reiteramos, están todos los vuelos de Ezeiza demorados por conflicto con Intercargo. Buenas tardes, José Antonio, y se confirmó el anticipo de Todo Noticias. Están depositados los 16 millones de pesos para que los trabajadores cobren el salario de abril. Hace 62 días que los trabajadores no cobraban sus sueldos y a partir de esta tarde o mañana, por los trámites administrativos de los bancos donde hacen efectivo el salario, van a tener acreditado en sus cuentas el salario del mes de abril. Hasta que no tengamos la plata depositada en los cajeros no podemos saber a ciencia cierta si esto es verdad o no, ya que la empresa se había comprometido el mes pasado a abonar los sueldos el día 22, no lo cumplió. El gobierno también fijó una fecha, tampoco la cumplió. Y hoy por hoy no sabemos si esta nueva fecha que propuso el gobierno, tampoco sabemos si va a ser cierto o no. Por lo cual seguimos manifestando frente a las oficinas de Iberia. ¿Es el fin de la aerolínea de bandera, como sentenció la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich? Es decir, ¿tiene las horas contadas Aerolíneas Austral? Sí, pensamos que sí. Lo único que te vamos a decir es que nosotros vamos a seguir con el plan de lucha, porque no solo es que, te decía mi compañero, porque vamos a cobrar este sueldo, sino el sueldo que viene ya está próximo, que tendríamos que cobrar el otro mes, porque hoy se va a cumplir 62 días que no cobramos. Entonces igual el plan, la carpa va a seguir igual. ¿Cómo te va, Néstor? ¿Bien? Está bien. Bueno, ¿pudiste ir a casa? Pude ir y un pasajero se acercó y me dejó un regalo para llevarle a mi hijo. ¿Qué te dejó? Una pista de autos. ¿Y cómo se enteró el pasaje? Supongo que por la tele, no sé. Ni gracias dejó de decirle, se dio de vuelta y salió corriendo, ¿no? La verdad que... ¿Me dijo esto para tu hijo, para el cumpleaños? Sí, me dijo, regálaselo al nombre tuyo. Bueno, un aporte buenísimo, ¿no? De la gente. Nos da la pauta de cómo es la gente, que la gente está con nosotros, ¿no? La verdad que eso es importante. Y bueno, veremos qué pasa. Seguimos esperando. ¿Cuál es la situación hoy acá en Perú 2? Está pacíficamente ocupado, pero la gente puede entrar a hacer trámite. Sí, sí, por supuesto, porque estamos trabajando. ¿Qué adhesión? Muchísima adhesión, aparte vienen acá a discutir sobre lo que tenemos que hacer, sobre la empresa. Es más, aparte llegan email por
Adhesiones por email. ¿Cuántas firmas tienen hasta? No, todavía no calculamos, pero suponemos que arriba de los 50.000. Además del apoyo de la gente, ¿tienen la solidaridad de otras empresas? Sí, hay empresas aéreas que han colaborado mandando comida para los que estamos pernoctando aquí en Perú 2, agencias de turismo a las cuales le queremos agradecer. Desde el campamento de Aeroparque, cada 15 minutos uno de los empleados cruza el hall que lo separa de un cajero automático para ver si ya depositaron los 16 millones de pesos que aportó el gobierno para pagar los sueldos de abril. Y bastante brava, porque allá hace 60 días que estamos trabajando, acumulando deudas, pidiendo prestado, así que lo que cobremos es para devolver. Para pagar deuda. Así que bueno, estamos todos iguales, esperando poder cobrar y poder volver a vivir normalmente, volver a trabajar contentos como veníamos antes, cosa que ahora venimos tristes, sin saber minuto a minuto qué es lo que pasa. Muchos coinciden en que cobrar el sueldo de abril los ayudará, pero lo que más les interesa es el problema de fondo, es decir, el futuro de Aerolíneas Argentinas y Austral. Nosotros solo queremos trabajar. El pasajero argentino, el pasajero de aerolínea sigue viniendo, nos sigue eligiendo como compañía. Lo que menos se merece es gente que lo trate bien y gente que trabaje para ellos. Eso somos nosotros. Es lo que mejor sabemos hacer. Solo queremos que nos dejen trabajar y que nos paguen por ese trabajo. Nada más. Comunicado con el secretario general nuestro, que es Ariel Basteiro, nos informó de que es muy posible que mañana esté el dinero del mes de abril. ¿Mañana se abonan los salarios adeudados? ¿El campamento lo levantan? No, el campamento está por el salario, pero está también por la fuente de trabajo, por la dignidad del trabajador. Sentimientos encontrados, lágrimas de alegría, pero también lágrimas de tristeza y de impotencia, lágrimas que caen por la bronca acumulada y por haber ganado una batalla. El primero de junio empezaron a cobrar lo que tendrían que haber cobrado el primero de mayo. El dinero durará poco y servirá para pagar deudas. Algunos creen en los resultados de la lucha y otros revisan los clasificados. Yo creo que esto obviamente es producto de la gran movilización que hicimos desde APA, con los campamentos obreros, con el corte de la pista, con cada uno de los hechos que dimos a lo largo y a lo ancho del país. Se está movilizando todo el país, los campamentos obreros están naciendo hasta como flores, para darle un sentido poético, en todo el país, en todos los aeropuertos, la gente sale a pelear, y creo que ese fue el motivo fundamental por el cual hoy podemos estar cobrando. Si se quiere hacer una negociación responsable, coherente y seria, tiene que aceptarse las condiciones que se imponen por parte de las dos partes. Y enseguida la salida a la cancha de nuestra selección, con una referencia que se aplaude. El pedido de que debemos salvar a Aerolíneas Argentinas, un pedido al que obviamente nos sumamos quienes hacemos TN Deportivo. Pequeño.
inmensa como el mar. ¡Hey! Sube, 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 bandera del amor. Un pequeño corazón y brilla como el sol y canta como el mar, canta como el viento. Te quiero agradecer en nombre de Aerolíneas Argentinas, de todos los empleados de Aerolíneas Argentinas, por el gesto que tuvieron de solidaridad con nosotros. Nos emocionaron muchísimo y espero que esto lo puedan difundir en, allá afuera donde ustedes están jugando, porque es sacarnos parte del corazón, de, no solo de los trabajadores, sino del pueblo argentino. Muchas gracias y disculpa la molestia. Van casi 80 páginas de adhesiones. Este es el segundo libro, el primer libro ya lo hemos completado. En este tenemos también la firma de Diego Armando Maradona, que llegó anoche procedente de Cuba y que nos dijo que lo llamemos cuando lo precisemos, para que lo precisemos, que estaba a nuestra entera disposición, que no había ningún problema. Hoy hicieron un banderazo. Están jugando un partido decisivo que no quieren perder y decidieron luchar hasta el minuto final. Son locales y tienen el público a favor. Señora, ¿por qué firmó? Porque Aerolíneas es nuestra. Porque Aerolíneas Argentina tiene que ser. Los empleados prenden cintas celestes y blancas en el pecho a los transeúntes. Les pegan una escarapela alusiva y reciben a cambio una, cientos de firmas de adhesión y aliento. Porque Aerolíneas tiene que ser Argentina. Es una vergüenza ya esto. La adhesión masiva, desinteresada, sentimental que concita Aerolíneas solo encuentra parangón en la que genera la selección nacional de fútbol. ¿Quién falta que se ponga la camiseta de Aerolíneas? Bueno, los políticos. Poniéndose la camiseta, todo esto se va a solucionar y vamos a volver a funcionar nuevamente. Trabajadores continuaron con sus protestas en Aeroparque exigiendo la continuidad de Aerolíneas y rechazando la posible suspensión de los vuelos a Jujuy y Santiago del Estero. Este martes, los empleados comenzaron a cobrar sus salarios de mayo, que fueron abonados con el remanente del dinero que aportó el Estado argentino. Hoy cobramos los salarios hasta 800 pesos, el 100%, y de 801 a 1500, el 50%. ¿Y el resto? No se sabe, hay un comunicado de la empresa en el cual dice que con futuros ingresos pagarían la supuesta diferencia. Sin embargo, el conflicto sigue y para reclamar por la continuidad de la empresa, los trabajadores realizaron un estrache frente a las oficinas de los abogados de la CEP. A Carlos Menem, a De la Rúa le decimos que los empleados de la línea vamos a estar presentes en todas las luchas que hagamos, defendiendo nuestra fuente de trabajo y defendiendo la empresa Aerolíneas Argentina. ¿No existe la posibilidad de un desgaste de parte de los trabajadores? No, esperemos que no. Esto es, sí, es desgastante, es, la empresa debe jugar también a que uno se canse, como siempre, ¿no? Pero esta vez estamos cada vez más enchufados, cada vez mejor, cada vez más alentados por los pasajeros, por la gente, por el pueblo. Todos nos dicen fuerza, adelante, y bueno, uno a veces se quiebra, no puede, como que no puede aguantar más, pero hay que seguir adelante y estamos para esto. Aerolíneas Argentinas, Aerolíneas del
la gente, que pedazo de ladrones, que te vayan para siempre. Aerolíneas argentinas, se vendieron ya la ruta. Aerolíneas argentinas, con todos hijos de... Se vendieron los aviones, que pedazo de ladrones. Ya la empresa nos golpearon, nada, nada nos dejaron. Y nos quieren regalar, pero vamos a luchar. Ariel Basteiros encabezando la marcha con la gran bandera argentina, Hugo Yasky, Víctor de Llenaro. La marcha llegando al epílogo y concluyendo con este gran acto y esta gran movilización, Ariel. Es una movilización demostrando nuevamente la voluntad de lucha de los trabajadores aeronáuticos, que en el día de hoy estamos acompañados por la Central de Trabajadores Argentinos, que se movilizó en todo el país para dar el apoyo solidario a la lucha de los trabajadores aeronáuticos en defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de nuestro salario, para que el gobierno argentino tome las garantías necesarias para que esta empresa siga funcionando y el gobierno español capitalice de la manera que había comprometido hacerlo. Hace 10 años, en aquella plaza de los congresos, cuando hicimos la gran marcha contra las privatizaciones, y fue la primera vez que veíamos el avioncito ese que encabezó hoy nuestra marcha, el avión de Aerolíneas Argentinas. Desde aquel momento, a pesar de los olvidadizos, a pesar de los cómplices que decían que no valía la pena pelear, ninguno de ellos podía pensar lo que logramos con nuestra lucha, que hoy esté preso el máximo responsable de la entrega del patrimonio nacional. Aerolíneas Argentinas, como el país, no solo tienen los colores celeste y blanco, también fue endeudada, privatizada, despedido a los trabajadores, flexibilizado. Y el proyecto en Aerolíneas, como en el país, no condujo al primer mundo, sino a la miseria de los trabajadores y al quiebre de Aerolíneas y del país. Los compañeros aeronáuticos, realmente me permito decir, creo que en el nombre de todos los sindicatos, nos sentimos verdaderamente orgullosos de representarlos. Nos sentimos realmente felices de poder estar acompañado a cada paso, en cada medida, por tanta familia, por los pibes aeronáuticos, por los viejos aeronáuticos, por todos los trabajadores activos. Esta es la pelea que no va a terminar. Como dice la madre de Plaza de Mayo, una frase que ya acuñó toda la sociedad argentina: la única lucha que se pierde es la lucha que se abandona. A no abandonar la lucha, compañeros. A pelear, a luchar, a ganar. Gracias. Entre memorias y olvidos, pasado, presente, héroes y asesinos. Entre silencio y canción, voy subiendo a la vida como les pasa a las dos. Pensando siempre que cuando los ángeles viajan sale el sol. Soy feliz porque todo el amor que les di hasta el momento de hoy me servirá para el resto de los días, aunque no esté yo. La tierra nunca se olvida que el árbol es su primer pensamiento. Entre lo nuevo y lo viejo, enfermos y sanos, nietos y cuidados. Entre el barro y la flor, voy subiendo a la vida como les pasa a las dos. Pensando siempre que cuando los ángeles viajan sale el sol. Thank you.
salió corriendo por las escaleras mecánicas hacia la primera planta, porque allí, concentradas, están impidiendo en los sectores de preembarco y migraciones que aborden los aviones los pasajeros de otra docena de vuelos que tienen que salir esta noche. Por eso, la atención se trasladó ahora al primer piso. Estamos en otro sector, el aeropuerto prácticamente se ha conformado en un caos en todos los sectores del aeropuerto, porque la gente intenta embarcar en puertas alternativas, ha intentado ingresar por el sector de aduana, del sector de llegada, también fue hacia jefatura de aeropuerto, ahí estaban todas las tripulaciones que no pudieron ingresar, después fueron por detrás donde están migraciones y la policía náutica, siempre fueron tapados por personal de aerolíneas y hubo enfrentamiento, la gente realmente está indignada, algunos lloraban porque estaban con chicos y tenían que viajar, es un caos en este momento, todavía no hay represión por parte de la policía aeronáutica ni tampoco por la policía federal, pero comienza a haber un movimiento sobre la zona de la puerta 116, comenzó la represión por parte de la Policía Aeronáutica Nacional y están pidiendo que saquen a las mujeres, la PAN está quitando al personal de aerolíneas a la fuerza, el personal de choque de la PAN, los periodistas en medio. Máxima tensión. Al sector de embarque de los pasajeros, el efectivo de policía aeronáutica tratando de despejar el embarque, se enfrenta con los trabajadores de aerolínea que quieren resistir para tratar de impedir la salida de los vuelos. Un caos, un verdadero caos, incidente. No ganaba posición los efectivos de la policía aeronáutica nacional ante el avance de los trabajadores de aerolíneas argentinas. Y estos son trabajadores seguramente de aerolíneas que vienen a solidarizarse con los que están en el lugar y bueno, claro, son impedido su paso por parte de personal de seguridad. No sabemos si es policía aeronáutica o policía del aeropuerto directamente. Quería llamar la atención sobre el hecho de que, es decir, no solamente los trabajadores obstruyeron los mostradores de check-in, los sectores de preembarque, de migraciones. La decisión de los trabajadores los llevó a hacer esto, a cruzar un rumbo en la pista. Están decididos a todo, evidentemente, y esto plantea la posibilidad de que el conflicto se agrave en las próximas horas. Reiteramos, Ezeiza despegó avión de Iberia sin pasajeros ni carga. Hay más información. ¿Cuáles son los datos ahora? ¿Qué está pasando? No, bueno, estamos preocupados porque hay algunos preparativos de efectivos de la Policía Aeronáutica Militar en la zona de embarque. Hemos decidido afectar los vuelos de las compañías españolas. Hasta las 3 de la mañana hay vuelos de las compañías españolas. Entonces estamos preocupados por estos preparativos que hay en la zona superior del aeropuerto. Las puertas 1 y 16, allí permanecen, allí está el personal de Policía Aeronáutica. Muy amable, está claro. Entonces estos vehículos, estos micros, iban camino hacia la pista misma y desde allí pensaban salir. Son micros que llevan pasajeros de aerolíneas dependientes de Iberia, de Spanair justamente en particular, y por eso han realizado este abrazo que detiene el paso de quienes deseaban llegar desde de otra manera, hacia la pista y en todo caso embarcar y allí sí viajar hacia España. En este caso en particular, aquí permanecen, aquí se van a quedar en cada sector donde se intenta justamente pasar para la pista o en todo caso buscar alguna zona de embarque. Lo van a hacer de este modo, van a quedarse aquí, no se van a retirar y van a buscar cada salida posible justamente para embarcar desde otros sectores para detenerlos. Así están actuando los trabajadores desde horas tempranas, lo están reiterando en cada zona justamente que encuentra la posibilidad de acceso a la pista y finalmente de salida de un avión aquí de Seis. La imagen establecida deja en claro cuál es la situación que se vive en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Están ubicados frontalmente a los trabajadores
Y si acá se termina generando algún conflicto, es por la actitud que tiene la policía aeronáutica, que tienen las empresas, que buscan permanentemente generar conflicto. Creo que está demostrado que hoy los vuelos no van a poder salir. Así que lo mejor que deberían hacer las empresas para evitar cualquier tipo de escándalo y cualquier perjuicio para los intereses de los pasajeros, de los trabajadores y del aeropuerto, que los manden a su casa y que hoy den por canceladas todas las operaciones. ¡No van a salir! Allí finalmente, corriendo rápidamente frente a la orden, obviamente, de retirarse. Allí se producen serios incidentes. Los forcejeos. Participa personal de la policía aeronáutica. Graves incidentes aquí en el aeropuerto. Esto se suscitó, reiteramos, cuando los pasajeros quisieron ingresar por la fuerza y los empleados de aerolíneas intentaron impedir. Ahora la policía repliega fuerzas, vuelan sillas, vuelan todo tipo de objetos. Reiteramos, gravísimos incidentes en el aeropuerto de Ezeiza. Ahora el personal de la policía aeronáutica intenta retroceder. Hay un efectivo ahí que está ensangrentado. Vuelan macetas, todo tipo de objetos. La situación se torna muy tensa. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué pasó exactamente? ¿Arrojaron gases? ¿Qué pasó exactamente? Le tiraron gases en los ojos y se está ahogando. ¿Esto le pasó a muchos trabajadores? ¿Qué? Más de 15 o 20 compañeros que lo retiramos para ver si pueden recuperarse. ¿Cómo fue esto? ¿Cuando se estaba retirando la policía? No, señor, no fue así. Ellos, cuando estábamos impidiendo que pase el micro para salir, vinieron, trajeron pasajeros a propósito, porque le estaba instruyendo, le estaba diciendo cómo iban a hacer un oficial de la PAM. Tenemos que ser conscientes que la noticia no puede ser el palazo o los gases lacrimógenos que acaban de tirar la PAM. La noticia tiene que ser la unidad de acción de los trabajadores aeronáuticos para defender su puesto de trabajo. Está claro, entonces mañana nuevamente se van a ubicar, pasadas las 3 de la tarde, la idea es hacerlo aquí en esta zona de campamento y si no en el sector que puedan hacerlo, en la zona del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, si esto ocurre en la autopista Richeri o hasta donde decía Basteiro los dejaran llegar. Con la nave en la pista, la estación quedó virtualmente paralizada ya que esta pista es la que utilizan los aviones para sus vuelos intercontinentales. A pesar de ello, despegó el vuelo de Iberia utilizando otra de las pistas con la que cuenta el aeropuerto. La nave salió sin ningún pasajero a bordo por la protesta de trabajadores de aerolíneas que impidieron el check-in y por consiguiente que abordaran la nave.